OBS Studio se ha convertido en una herramienta imprescindible para toda la gente que creamos contenido, ya sea en formato streaming, ya sea en formato local. Y bueno, con este vídeo quería enseñar dos truquitos que no sé si conocíais, me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios, para optimizar el rendimiento de OBS Studio en Windows, para darle el turbo definitivo. Se trata de indicarle al propio Windows que lo tome como prioridad. Y se trata de indicarle a nuestra tarjeta gráfica que también lo tome como prioridad para que se centre en el propio OBS y tenga esa prioridad superior a la de los demás programas que tengamos abiertos o que se estén ejecutando en el propio Windows en segundo plano. El primero nos vamos al propio OBS, a los ajustes, y nos vamos a la opción avanzado. Y aquí arriba, prioridad del proceso, normalmente está en normal, valga la redundancia. Y bueno, lo cambiamos a prioridad alta. Con esto le estamos indicando a Windows que lo tome como prioridad sobre los demás procesos. Esto es indicado por si vamos a hacer un streaming bastante largo de un videojuego, lo que queráis, una grabación local bastante larga, para asegurarnos de que OBS Studio no caiga en su rendimiento, porque Windows lo tiene siempre como prioridad, ¿no? Entonces le damos a aplicar y le damos a aceptar. La segunda opción de la tarjeta gráfica, pues bueno, también es tan simple como esta. Nos vamos al apartado gráficos de nuestro Windows, nos podemos ir en el cuadro buscar, gráficos, configuración de gráficos, o si queremos irnos de manera manual, nos vamos a los ajustes del sistema, configuración del sistema, sistema, pantalla, nos vamos a gráficos y dentro de gráficos vemos una serie de programas que ya trae Windows por defecto. Pues en la opción de gráficos y vemos aquí una opción que pone opciones personalizadas para aplicaciones. Busca una aplicación en la lista, selecciónala y a continuación elige una configuración de gráficos personalizada para ella. ¿Okay? Con esto le podemos indicar una configuración personalizada aparte de la que le da Windows por defecto. Así que vamos a buscar OBS Studio, que de eso se trata. Le damos aquí a examinar. Nos vamos a nuestro disco de sistema C, normalmente disco de sistema C, yo le he cambiado el nombre a kernel porque ya sabéis que vengo del mundillo que vengo. Archivo de programa, que es donde no, normalmente se nos instala OBS. Buscamos OBS Studio, ok, la carpeta. Ahora tendríamos que buscar el ejecutable que se encuentra aquí en bin, 64-bit en mi caso, que es el Windows 11 de 64-bit. Y aquí vemos el ejecutable, OBS 64.s, le damos a agregar. Y ya se nos va aquí a la lista esta. Y vemos OBS Studio con la ruta hacia el ejecutable. Y vemos dos botoncitos, quitar y opciones. Picamos en opciones. Y dentro de opciones tenemos la preferencia de gráficos. Y nos pregunta, ¿qué prefieres para el rendimiento de los gráficos? Por defecto viene en permitir que Windows decida. En este caso, Windows decidiría si le mete más o menos potencia en el tema de la tarjeta gráfica OBS Studio. Tenemos también opción de ahorro de energía por si tenemos un portátil un poquito más débil y queremos usar esa opción en vez de decirle que sea Windows quien decida para que no gaste tanta batería, por ejemplo. Y si tenemos un PC de escritorio potente con una tarjeta gráfica potente, como en mi caso, tengo una Intel RCA 770 de 16 GB de VRAM, pues podemos elegir alto rendimiento. Con esto le estamos indicando a Windows que nuestra tarjeta gráfica potente con los drivers correspondientes instalados, que le enfoque el alto rendimiento hacia esa tarjeta gráfica en OBS Studio. Así como dije antes, nos aseguramos que el rendimiento de OBS Studio es el máximo, no va a caer en un streaming de un videojuego largo o en una grabación local o cualquier otra cosa que requiera que OBS Studio esté siempre, siempre potente, ¿no? Por así decirlo. Así que elegimos alto rendimiento y le damos a guardar. En todo caso, si queremos volver a las opciones por defecto, le damos a opciones y lo volvemos a poner en permitir que Windows decida si queremos o si lo quisiéramos quitar con el botón quitar, lo estaríamos quitando. Con estas dos cositas, en Windows podemos optimizar al máximo el rendimiento de OBS Studio. No sé si conocíais estos dos truquitos, me los podéis dejar abajo en los comentarios. Y bueno, si conocéis otro, también lo estaría leyendo.